Bueno, empezamos de cero. Gente, bienvenidos a Avium. ¿De acuerdo? Es un videojuego desarrollado por una sola persona. Una sola persona. Por lo cual tiene mérito. No sé cuánto tiempo le habrá llevado a hacerlo. ¿Habrá pagado actores de doblaje o IAs? No lo sé. ¿Habrá utilizado un Unreal 4 quizá? ¿Una licencia? No tengo ni idea. ¿Habrá invertido mucho dinero, tiempo, esfuerzo de su vida en hacer este videojuego? Una sola persona, tiene mérito, se le celebra, se le felicita. Pesa 130 GB, es una locura, me parece un juego que está terriblemente optimizado y pesa demasiado para poder abarcar a todo el público que tú quieras, es imposible. Esto limita demasiado el hecho de que pese tanto y esté tan mal optimizado. Y está disponible en Steam ya, ¿vale? Vale 10 euros, 9 con algo, 9 con 7 o algo así. Es muy baratito el juego, ¿vale? Entonces, creo que este juego abarca más de lo que puede soportar. O sea, es la típica de comes más con los ojos que con la boca. Es un juego de ciencia ficción en tercera persona, shooter. El desplazamiento volando mola un montón porque puedes volar. Vas como en un mecha y puedes volar y está guapo. Pero luego todo lo demás a mí me pareció un poquito desastroso. Quiero compartirlo con vosotros a ver si es tan terrible como yo lo vi, como yo lo probé. Pero bueno, dicho todo esto, a mí me han pagado, es un vídeo patrocinado, pero mi opinión no cambia. Si el juego es un desastre, lo diré. Si el juego tiene cosas buenas, las diré también. Y poco más. No me sé la historia. Sé que eres como una... Eres este robot de aquí, ¿vale? Eres este tío. Pero no tiene nadie dentro. Es como un robot tripulado por IA, ¿vale? Story mode. Podríamos hacer el tutorial. ¿Queréis que hagamos el tutorial? Vais a flipar con el tutorial. Está en inglés y creo que ya está. No tiene otros idiomas. Pero os digo, con el tutorial vais a flipar ya. Y luego con con la campaña vais a flipar todavía más. Porque la campaña no pude avanzar nada. Porque se me crasheó y no sé. En fin, pero bueno, vamos a tomárnoslo con filosofía, ¿vale? New game. Ok, espérate, no. Mayúsculas. Minúsculas. Herier. Player name, Herier. Eso sí te digo, espérate, te digo una cosa. El menú es muy bonito, que no lo he comentado. El menú es súper bonito, fíjate cómo se mueve. ¿Veis cómo se mueve, tío? No sé, el menú es muy bonito, tío. Eso se lo concedo, ¿eh? De hecho, fíjate lo que voy a hacer, voy a ponerlo en Epic, ¿vale? Vamos a verlo, no, Epic no. ¡Ese peta! ¡Epic no! Medio. Vamos a dejarlo en medio. Vamos a dejarlo en medio, no me va a calentar. Se ve bien así. Vale, play. Campaña. New game. Jere. Brittany ha detectado profanación en esta área. Permitir el criopiloto para filtrar la profanación. No sé qué es esto. Ya de entrada no sé qué me está pidiendo, pero le voy a decir que sí. Observador casual. Modo de vuelo controlado por inteligencia artificial. Activa, desactiva el modo de vuelo, no sé qué. Vigilante. Modo de vuelo estándar. Presiona y mantén el vuelo de modo para sprintar también. Vigilante. Ya está imagen tela, ¿eh? Hostia, tío. El tutorial. Vais a flipar con el tutorial, ¿eh? En enero del no sé qué, del 2040, James Webb no sé cuánto, ha detectado la primera señal extraterrestre, no sé qué, de vida, en mar de estrellas. Pensaban que era un gigante rojo, Omicron no sé qué, nombrado, mira. Esto no era una estrella. Dice, después de una examinación más exhaustiva, descubrieron que Mira no estaba viva, ponía. Pero que era humana. O que fue humana o algo así. ¿Un ancestro? ¿Un descendiente distante? Nunca lo sabremos. No sé qué, la última imagen. Hostias. Una waifu. ¿What name eres tú? Dice, antes de que se abriesen unos agujeros negros, no sé cuánto, y engulleran el telescopio. Gente, voy traduciendo chapucero, ¿vale? Nivel Fredo. Y ambos y la entidad cósmica la nombraron como Muerte Roja. Y no ha sido vuelto a ver
Desde entonces, creo que ponía. Hostia, el tutorial me está dando miedo. Hasta hoy, más de 100 años después. Pinta interesante. Hostia puta. Tremendo nivel de inglés. Gracias, loco. Escuela pública. Y escuela de la calle. Dale. Somos un cubo de Rubik, no sé por qué. Marte, nivel tutorial. Después de la muerte roja. Vale, por alguna razón somos un cubo de Rubik. ¿Qué pasa, Helen? ¿Cómo estás? Dice, objetivo principal. El traje de guerra de Jake está en un cráter cercano. Localízalo, no sé cuánto. Vale, y las piezas que has dejado atrás. Soy un cubo de Rubik, no es broma. Soy un cubo de Rubik, ¿vale? Mira. Si estás utilizando un controlador, presiona IMG y Gamepad Special Left para cambiar entre mando de Xbox y PlayStation. Usa WSD, vale. Para moverte, vale. Somos un cubo de Rubik, no es broma. No sé qué ha pasado. Or the human Jacob Dominus Vitorum is dead. But I'm out of range. Jacob. Vale. Trepidante. You should check out that rock and get a better vantage point. ¿Alguien puede ir traduciendo lo que dice el robot? Estaría bien. No, si es que el volumen... ¿Dónde está el volumen? Settings. No hay volumen. O sea, hay volumen fuera de... O sea, en el menú principal. Pero no hay volumen en la partida. Ya, ya sé que es desde Windows, pero quería ver si, ¿sabes? A ver, es que si lo bajo más, vosotros no escucharéis nada, tío. Vale, lo bajo un poquito aquí. Lo resumo un poquito aquí. Vale. Ok. Puedo acelerar si pulso el shift. Voy un poco más rápido, voy rodando. Ah, que me he convertido en un cubo ahora. Esto es una especie de visión térmica, no sé qué es esto. Utiliza la R para encender las luces. Anda, mira. Gente, el RGB. Dice, con el clic central tus colores cambiarán. Ni idea. La vista de no sé qué. Vista de Prometeo o algo así. La vista de Prometeo escaneará no sé cuánto, buscando obstáculos, debilidades y puntos de interés, puede ser. Cintia compartirá esta habilidad con Prometeus. No entiendo nada. Acelera, hijo. Las cosas azules son accesibles. Las doradas, vitales. Y los rojos, hostiles. No entiendo nada. Bueno, ya entenderás. Esto es como el Alan Wake 2 al principio. De hecho, este juego es mejor que... ¡Ah, si puedo saltar! Vista Prometeo. Mira, vaya. ¿Cómo terminé un cubo? Soy un cubo. Es que yo creo que soy una inteligencia artificial en busca del cuerpo, o el robot, o la máquina, o el mecha. Gameplay es experiencia y misiones. ¿Qué? ¿Cómo? No entendí nada. Creo que ganamos experiencia. Y subimos de nivel, creo. Mira. Traje de guerra de no sé qué. Estatus del piloto no está presente.
Self-evacuation is utilized only when the original pilot, the Morsid, is present. That is no longer viable. Viability is decided by AI on the ground. I will find Jacob. You were in violation of your directive. I am admitting your return effective immediately for further study. It was a pleasure doing business with you. Have a pleasant day. You cannot override this. Se cortó de pronto. Vale, AI are not capable of controlling your suits without organic matter. But Hazmat and I can. Is this suit really my body? Will I become like him? Twisted and corrupt? Ya. No sé, de un cubo de Rubik hemos pasado a esto. Yo supongo que nos hemos metido en el traje. Vale. Oh. Vale, familiarízate con los botones de interacción. Presiona todos estos botones para no sé qué. La E es interactuar, que creo que es esto. Vale, aquí hay algo que puedes pillar. Interactuar. Esto es texto, lo leemos. No. Flip, ¿qué es flip? Anda. Interesante esto, ¿no? Colocar no sé qué, un zoom. Pan. ¿Qué es pan? Ah, mira, puedo mover. Ok, back. Y dejar. Ok, eso es interactuar. Esto es recargar, que no tengo ningún arma para recargar. Aquí puedo saltar y puedo saltar. Mira, varios saltos, de hecho. Nah, de locos. Y esto es un dash. Ok, vale, siguiente. Mantén la Q para el menú de selección rápida. Torretas del Promethean. El Promethean supongo que es el traje, ¿no? ¿Puedo cambiar? ¿Cohetes? Ah, mira, se me está cambiando en el traje. ¿Y cómo dispara? Release to confirm. Vale, ya está. Mantén para apuntar. Si la mira no está roja en el centro de no sé qué, no sé, fallarás, creo. Inténtalo de nuevo. Vale. ¿Y cómo disparo? ¡Coño! ¿Qué es esta movida, loco? Disparo de espalda, como un gigachat. Me da igual. En unos pocos meses o años habrá una oleada de juegos hechos solo con IA y ChatGPT. Prepárate para promos de caca y juegos todos iguales. Me asustas, cabrón. Me asustas. Presiona para tal y en el aire pulsa control. Esto es lo mejor del juego. En serio, no es broma. Es volar. Volar es como sprintar. Cuanto presiones el shift, pues te aceleras, ¿no? Con control bajo. Volar mola, ¿eh? Y además se controla súper bien. No es broma, ¿eh? Usa tu motosierra. ¿Cómo se desbloquea el contenido nuevo de Slade Spire? ¿Qué contenido nuevo, cabo? ¿Esto qué ha sido? Vale. Las estaciones de skin te permiten cambiar tu traje al principio de cada mapa. A ver. ¿Cuánto me pagaron? Bueno, un dinerillo. Ah, va. Interactuar, a ver. Traje Prometeo, traje Valkyria, traje Gamma Officer. Ryujin. Recolecta 5 de 5 Ryujins. Bueno, pues ya está. Un regalo que es un... Ni puta idea, cabo. De verdad, ni idea. Vale, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué es esto? Volar mola, tío. Interactuar para comenzar la... ¿qué? La locura marciana. ¡Anda! Volar.
¡Oh, qué guapo! Es que te juro que volar es lo más cómodo del juego, ¿eh? Derrota al capitán primero. Hermano, una cosa por... Despacio, ¿sabes? Me lo marco. ¡Uy, son cuatro vueltas! No, tres. Estoy loco. Aquí. Espérate que me lo marco, ¿eh? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Aquí. Vale, Gabo, si me entero. Un segundo, ¿vale? Vamos a hacer la carrera. Que me he picado. Vuelta 3. ¿Me puedo hacer la última en 20 segundos? ¡Es que está mal indicado! ¿A dónde va esa flecha? Lo de los zombies, ya, a mí lo de los zombies me ha dejado bastante roto. Eso no lo vi yo cuando probé el juego. Lo de los zombies es tremenda fumada, ¿eh? Vale, ¿qué es esto? Selecciona un arma de los misiles en tu menú de selección. A ver. Este mismo. Apunta. Vale, matamos al boss del tutorial y hacemos ya la historia. Sí, ¿no? Esto no sé qué es esto. ¡Coño, qué susto! Ah, que puedes matarlas en sigilo. Bueno, sigilo a la verga, ¿no? A ver, a ver, a ver. Supuestamente sigilo, esto es Metal Gear ahora. Es inmortal. Que no le mato, no puedo matarle, es inmortal. Me muero, ¿eh? Vale, eso de allí es el primer boss. Bueno, el boss del tutorial. Derrota al capitán. ¿Qué capitán? ¿Qué capitán? Esto es fire. Lightning, ice. ¿Y esto? Earth. ¿Qué cojones es todo esto? Vale. Ay, no sé qué estoy haciendo con mi vida. Vale, esto. ¡Muerto! Hay dos aspectos de batallas de bosses. A corta distancia me están matando. Me estoy muriendo, me estoy muriendo, loco. Vámonos. Vamos a matar al boss. Este, ¿no? ¿Puedo disparar? Debes seleccionar la habilidad del traje de guerra en el menú NSI. No entiendo nada. Esto es una inyección de algo. Supongo que es así, ¿no? Pero no veo, no puedo ver. Ah, mira, puedo ver así. Bueno, hay que matarle. Gente, paciencia, ¿vale? ¿Puedo cambiar de arma? Está tocado, está tocado, está tocado. Le mato, ¿eh? Hostia, como... ¿Quién me dispara, tío? Estoy aquí ocupado con mi pana. ¿Quién me está disparando? Sobrecargado. Espérate, ¿y si me cambio de arma?
Esto, a ver qué hace. Esta es mi arma, coño. Esta, torreta. ¡Eso está roto! ¡Está rotísimo! Vale, ya puedes con esto. Puedes salir en cualquier momento en el portal pulsando la E. ¿Vale? Gente, ¿qué os está pareciendo el juego? No podéis parar. Por alguna razón. Vale, escúchame. Vamos a la historia ya. Siguiente nivel. Sácame de aquí. Vale. Tutorial completado. Sí, sí, estoy de acuerdo. Lo mejor por ahora es el vuelo. O sea, volar está bastante guay. Es satisfactorio volar, hacerme caso. Pero todo lo demás... Los gráficos no están mal. Bueno, supongo que esto es Unreal 4, ¿no? Farolino, tú lo sabrás que eres desarrollador. Esto tiene que ser Unreal, seguramente. Vale, empieza el juego de verdad. Aquí empieza el juego de verdad. Aquí se viene la chicha. Y de hecho, Fero estará contento porque el prota creo que es un negro. People of Avium, by order of Avium Statute 7, Article 29. Vigilantes, Avium's posing its vigilantes, and citizens aiding and abetting vigilantes are hereby banished from all districts of the Republic, and are henceforth declared enemy combatants to the Republic until further notice. All vigilante activity is to cease immediately. All hidden identities are to be exposed. All corporations financing or dealing in association with vigilante activity will denounce such involvement and report the vigilante's identity. Any objection to this order will result in ejection from the planet. Thank you. You're welcome. No, no, si nada de lo que estamos viendo está mal per se, ¿sabes? Sobre todo para ser hecho por una sola persona. Can you hear me? ¡Fredo! También te digo, puede que sean assets gratuitos, la mayoría, ¿eh? La mayoría puede ser assets gratuitos del propio motor o de librerías de assets. Pero oye, joder, qué oscuridad, ¿no? ¿Verdad, Farolino? Bueno, tú sabes esto. También me da la impresión de que es el primer trabajo de un desarrollador novel. Que bueno, se ha metido en este proyecto como primer curro. Y se le respeta bastante, la verdad. ¡Fredo! Escapa de las autoridades, sigue el entorno. Vale, ¿cómo me puedo agachar? Es que no veo nada, chicos, no veo nada. ¿Hay luz o algo? Gente, no sé qué hacer. ¿Puedo pegar? Tampoco puedo pegar. Supongo que tengo que ir por aquí. Hermano, parecen soldados de Star Wars. No dan ni una. Escúchame, no dan. Parecen putos clones. No dan ni una bala. Mira, que me quedo aquí y no me dan. Ah, que ni siquiera dispara ya. A ver, dispara. Hola. Me ha dado una y porque me he puesto... y porque se lo he puesto fácil. Vale, agacharme, ok. Hombre, también me camuflo bastante, eso es verdad. Me camuflo mucho en la oscuridad. Pero vamos a ver, ningún robot sabe... Pero vamos a ver que no... Estoy a 5 metros de ti. Ha ha.
Ah, bueno, vale. Perdón, perdón. Dios santo, pero ¿por qué se ve tan oscuro? Gente, nos vamos a reír, ¿eh? Eso es lo importante, lo vamos a pasar bien. ¿Qué me está pareciendo el juego? Sí. Hola. Perdóname, es que tengo ansiedad social, no te quiero saludar. Esto sí quiero verlo. ¿Le puedo tirar unos dólares? Está bien modelada, ¿no? ¿De dónde viene la luz? O sea, la luz epiléptica esta, ¿de dónde viene? En fin. Vámonos. ¿Qué toca hacer? ¿Aquí? No. Gente, ¿qué tengo que hacer? Convicto Larry. Yo qué sé. Ajem. Eres un vigilante, dice. No, es un youtuber. Dice que salga y toque hierba. Venga, perro, ¿qué haces? Es que no sé qué hacer. O sea, ¿dónde está la misión? Main quest. Defiéndete. No, defiende a tus amigos. Dice, consigue armas. Tus armas están en el coche. A ver. Un track. Vale, ¿cómo quito esto? Aquí. ¿Qué coche? ¿En qué coche, coño? ¿En qué coche? He pillado algo, ¿eh? No, me he electrocutado, no sé. Hostia, chaval, esto es duro, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? ¿Interactúa? He pillado algo, no sé el qué. ¿Y aquí? ¿Aquí? Debes estar a nivel 3. ¿Y aquí? No, no, este juego vale 10 pavos. No es una demo. Este juego vale 10 euros. Es que no sé qué tengo que hacer. No es broma, no sé qué tengo que hacer. ¿Puedo ir por aquí? No. Esto nada, ¿no? Hostia, tío, no sé qué tengo que hacer. Paga aquí. Que sí, que yo te pago todo lo que tú quieras. Pero es que dime qué toca hacer. Side quest. Recolecta todos los componentes de Loki, de no sé qué, de no sé cuánto. Vale. Y la main quest otra vez. Es que no sé qué toca hacer, tío. Defiende a tus amigos. Enfrenta no sé qué. Gracias, Isuke, por el follow, guapo. Ármate. Tus armas están en tu coche. Gente, ¿alguien me ayuda? ¿Alguien se ha pasado el juego? ¿Qué es esto? Componente de Ra. Ah, mira, un componente. Ya, yo pienso lo mismo. Yo creo que hay que respetar sobre todo el esfuerzo de una sola persona intentando crear su juego y su ilusión y su trabajo. Pero hermano, al menos ponme algo que pueda... Que pueda entender... Dame algo que pueda entender.
Es que no sé qué tengo que hacer. Aquí hay una tragaperra, supongo que el desarrollador querrá que me vuelva ludópata. Aquí me pide level 3. Debe estar al level 3. No sé cómo subir al 3. Este botón tampoco sirve para nada. Aquí hay basura. ¿Hay alguna basura? Esto no sé ni... Esto tampoco sé qué es. Aquí hay una... No sé qué. Es que no sé qué. No sé qué tengo que hacer. Una rampa de garaje, sí, en la que no había nada. Hostia, qué duro, tío. A ver si será en el coche aquí. Tócate la polla, tío. Está en un lateral, pero en el lateral más inaccesible. Ah, no, pero esto, espérate, un momento, que esto es simplemente un texto. Septiembre de 2015. Ya está. Easter egg número 1. Que me suda la polla el easter egg. Que me digas cómo jugar. ¿Subí de nivel? ¿En serio? ¿Y cómo lo veo? Modo foto. ¿Subí de nivel, seguro? No, no, sí. Mira cómo empujo el coche. Mira cómo empujo el coche. Hombre, las físicas están bien. ¿Este es mi coche? Aquí hay algo. Leer. Querido primo, no sé qué. Causing es primo, ¿no? Revisa tu score, no sé cuánto. ¡Ah! Dice, no podrás acceder a ciertas zonas o ciertas cosas si no mantienes un buen score. Un buen score perfecto es 16-16. A ver las taquillas. Hey, what's up, man? Hostia, qué duro está haciendo esto. Es que no, no sé. ¿Dónde reviso eso? Aquí, main quest, ha dicho. No. Side quest. Hostia, está siendo demasiado duro, tío. No sé qué tengo que hacer. Joder, pues si tengo que saber cómo progresar en el juego leyendo los textos esos. Durísimo. Otro texto. Uf, flip. Cero de experiencia. Tócate la polla. Vale. No sé, no hay más, ¿no? No veo que se pueda hacer nada más. Había algo aquí, ¿no? Una pantalla, mira. ¿Y aquí detrás del coche? A ver si puedo bajar ya. Hostia. Madre de Jesucristo. Pero yo cómo le puedo vender este juego a nadie, tío. Pero yo que... ¿Cómo? Ay, por favor. No, no, creo que no puedo salir por donde vine, Tienes que pagar 5 euros. Tienes que pagar 5 euros para avanzar. Pero si ni sé por dónde vine. Vine de ahí, pero esto es una pared ahora. O sea, yo vine de aquí, pero esto es una pared. Paga de aquí, que yo quiero pagar lo que tú quieras. Que yo pago, te lo prometo, yo pago. Pero dime por dónde estoy aquí, por favor. A ver. Dash, quick select. No puedo hacer absolutamente nada. No se puede avanzar. O sea, el juego acaba aquí. Con el alterno, debe ser level... Si pulso el alterno, me dice, debe ser level 3. Sí, en A Fox Hero Robot podía avanzar. Me lo podía pasar.
No quiero nada, déjame. ¿Y si te digo lo otro? Eres un vigilante. Intentas crear algo de no sé qué, por favor, no sé cuánto. Dice que vaya fuera y toque la hierba. ¿Qué hierba? Chicos, hay que encontrar la salida, no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. Que sí, que tengo que llegar a level 3, ya lo sé. Pero ¿cómo llego a level 3? Matándola a ella, supongo. Porque tiene cabeza de Bambi. Porque es una furra. Este juego no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Pero por qué hay una furra? ¿Pero qué sentido tiene una furra? La reja hacia arriba se tendría que haber abierto. Qué va, tío. Igual ese es mi coche, ¿no? Ese es mi coche, posiblemente. Y ahí están mis armas. Devuelve la pasta. No, no, yo hago una hora de... Ay, mira, mira. Es una crítica como el prota es nego y no tiene dinero, no puedes avanzar. Es una crítica social. Suscríbete por bailes privados y quizá algo más. Ugu. No sé qué pasa, tío. No, no sé qué... ¿Mensajes tutoriales? Ah, bueno, no hay ninguno. Ah, mira. Escapa de las autoridades. Sigue el entorno. ¿Vale? Tu voz, interactuar puede salvar vidas. Dice, esto es tu botón más importante y puede salvar vidas. Santuarios como este en el garaje del parking son conocidos como Hubs. Tu preso se guardará automáticamente cuando haces un Hub. Vale, para que puedas respirar, no sé qué. Dice, puedes, no sé qué, el resto del lugar, vía por los elevadores. Algunas áreas estarán cerradas hasta que estén. ¡Me cago en tus muertos! Este juego por lo menos compite con el GOTY junto al Gollum en comparación al de Day Before. Pero tío, esos juegos al menos tienen algo que hacer. Aquí no puedo hacer nada. Aquí puedo ver a una señora haciendo un baile de puta madre. Pues se mueve 10, ¿eh? No le puedo hablar a ninguno de ellos. No tiene ningún sentido esto, tío. Hay algo en las tuberías. Gente, ayudadme, por favor. El farolino, ¿cómo le sabe? No tiene sentido, ¿eh? Es que no tiene sentido. No puede ser. Algo estamos haciendo muy mal. ¿Qué ponía arriba? Me salió como una misión. ¿Ves? Sale a veces una misión, pero se va. No tengo ninguna tecla que pulsar. Crouch. Tienes que darle la cosa roja. Ya, pero ¿con qué le doy? No puedo. No, no puedo golpear. No puedo tirar nada. Tío, ¿qué es esta locura de juego? No veo, ¿eh? ¡Eh! No. No, no, con la Q no hace nada. Cuando pulso la Q, sale abajo. Tienes que ser level 3. No tengo inventario. No hago nada. Vamos a darle reload level. A ver qué pasa. No tiene sentido esto. Estará bugueado. No recolectaste todo lo que tienes que recolectar. Puede ser, pero es que en lo anterior está todo negro, tío.
Ah, que no me funciona el ratón. Ah, espera un momento. Ah, que no me funciona el ratón ahora. Gente, que no puedo mover la cámara, no funciona ahora. Pero ¿por qué? Pero que la cámara no se mueve, tengo que moverla haciendo clic. Pero ¿esto qué coño? ¿Esto qué mierda es? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Pero ¿por qué pone Windows full screen? ¿Qué es esto, coño? Ahora. Es que me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco, tío. No tiene sentido. Vale. No, no, si yo no he pagado nada. Este juego me lo han dado para cagar la promo. En plan de toma la clave, tal. Septiembre de 2015. Okay. Yo no he pagado nada. Sigue sin haber nada, ¿eh? ¡Coño, cero! Regalando subs. Para que esto sea menos insufrible. ¡Grande, cero! ¿Este no tendría que abrirse? ¡Uf! ¡Qué duro! Cero, un besazo, coño. Gracias por esas 5 subs de regalo. ¡Qué bonito eres! Bueno, gente, ¿podemos quedarnos aquí? Y morir de epilepsia, por favor. Nah, no puedo hacer nada, tío. Debe ser level 3, pero no puedo llegar a level 3. No puedo hacer nada, no puedo salir de aquí. Estoy atrapado de por vida. No puedo hacer nada. He pillado algo. He pillado, mi personaje ha pillado algo ahí. No sé, tío. Lo siento. Tienes que haber llegado con un arma. Que no, Enrien. Que no, que el arma está en tu coche. Que te lo pone la misión te pone, ármate. Tus armas están en tu coche. A ver el free mode. Vamos a ver el free mode, vamos a ver qué más tiene. ¿Qué has estado mirando un gameplay? ¿Y dónde coño estaban las armas? Oh, se ve todo guapo, en verdad, Cristina Twinkle. Mátala. Mátala, por favor, mátala. Dame algo de acción, dame algo a lo que aferrarme. Ay. ¿Tengo algún arma? Gracias. Gracias por poder matar algo. Dios, quería ver algo de acción. ¿Esto qué es?
Mira cómo se... Es que no tiene sentido esto. Hazmat, ¿qué es eso? Voy a por él. Eso es un boss, ¿no? Ah, ¿no? ¿Cómo subo? How dare you de qué? Ah, esto es para curarme. ¿Y esto qué es? ¡Se ha bugueado la cámara! Se ha bugueado la cámara otra vez. Ah, no, ya está. Joder. Gente, lo estoy pasando mal, ¿eh? Lo estoy pasando muy mal. Yo lo vi de arriba. Volar es la polla. Eso es verdad. Eso se lo concedo, ¿eh? Volar es la polla. Y la ciudad tiene cosas chulas, ¿eh? Es grande. It's fine. It's fine, relájate. It's fine, el juego está mal hecho. It's fine, no pasa nada. ¿Qué supone que hay aquí? Neutrality offender. Arrestar. Salir. Cat, ¿qué significa cat? Ah, se entra en la vida un desert. Va para allá. Es porque es negrito, efectivamente. No me gustan. Ay. Escúchame, volvemos a intentar la historia. A ver si pasamos de ahí. Dice Henry que tengo que pillar un arma. ¿Qué? Podemos volver a intentarlo. Es que quiero ver algo, tío. Quiero disparar, quiero hacer algo. Ah, bueno. Que puedo montarme un coche. ¿Para qué coño quiero montar? No me deja. Un documento aquí. ¡Oh! Otro traje. ¿Y qué tiene de especial? A ver. El Ryujin este. Ah, este no puedo. Ah, que solo tengo la Valkyria. Vale. Tiene tetas, es verdad. Grande, coño. ¿Y aquí qué se supone que se hace? Eso es un boss, ¿no? Vamos para allá. Enforcer 3.0. Es un boss, ¿eh? Yo qué sé esto. Dispara, coño. ¿Cómo que no misiles? ¿Cómo que no tienes misiles? Sobrecalentamiento. ¡Ay, señor! ¡Dios, qué horror! ¿Pero cómo que no misiles? Si antes estuviste disparando un montón de ellos. Láser no sé qué. Ah, que el boss ni se mueve.
Que el boss ni se mueve, tú. ¿Y hace algo? Todo guapo, ¿no? Lo mataré, no os preocupéis, lo mataré. ¿Y si pongo esto? ¡Oh, el daño que le hago con esto, tú! ¡Elévate, Gerir! ¡Elévate un poco, anda! ¿Por qué no dispara ahora? Que no, que esa no. Esta. Todo guapo, ¿no? Como dispara. Pum, 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 pum. ¿Qué conseguiré matándolo? ¿Conseguiré algo? Yo le mato, ¿eh? Por mis cojones que le mato. Bien. Nada, trepidante gameplay. Suéltame algo, ¿eh? Suéltame un legendario, suéltame un libro de Belial. Algo, ¿eh? ¿Qué pasa, rey? Muerto. Lutea, lutea, lutea. Ah, que no suelta nada. ¿Y aquí hay algo? Yo, de verdad, gente. Menú principal. Yo lo he intentado, ¿vale? Sois conscientes que lo he intentado. Me lo he pasado bien, he ido con mucho optimismo. Sí, bueno, casi una hora, 53 minutos. Un poquito... voy a dejarlo por aquí. Es que no puedo más, ¿eh? No puedo más, ¿eh? He intentado buscar las cosas buenas, he intentado ir con filosofía, mostrar respeto por el desarrollador, pero esto es un despropósito de juego. Es un absoluto despropósito, no puedes sacar esto al mercado que pese 130 GB y que además cueste 10 euros. No, esto no te lo compro ni con una moneda de un euro te doy. Esto no tiene sentido. Esto es un test, ¿sabes? Esto es una build de testeo para probar la mecánica del personaje o algo así. No tiene sentido, eso está mal hecho. Es que, bueno, no está ni hecho. Yo lo siento, ¿eh? Lo ha hecho una sola persona. El menú es muy bonito, porque eso te lo concedo. El menú es muy bonito. Cosas exclusivas, no sé muy bien qué es. Modo zombies. Pero es que no hay nada, no hay nada jugable. Y lo jugable está roto. No se puede avanzar, se buguea, no entiendo nada. O sea, esto no lo ha hecho una persona, lo ha hecho una IA, totalmente, ¿eh? Han puesto 4 códigos de GPT en Unity o en Unreal y ha salido esto. Lo he intentado, ¿vale? Aún así, lo tenéis disponible en Steam por 10 euros. Si lo queréis comprar, sería la demo más cara que podéis comprar en vuestra vida. Yo os aconsejo que no lo hagáis. Que utilicéis ese dinero en mi código de Instant Gaming de la descripción o para regalarme suscripciones. Aún así, me lo he pasado bien, tío. Gracias por acompañarme. Poco más. Que decir, ¿vale? Poco más.